Muy buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida desde la Universidad de La Sabana, de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación y el programa de doctorado en enfermería. Estamos muy complacidos de contar con su asistencia a este evento que corresponde a una de las actividades que hemos programado en el programa de doctorado con la asignatura Epistemología aplicada a la investigación. Es muy interesante el tema sobre el análisis crítico de los conceptos del metaparadigma y la verdad para nosotros ha sido muy gratificante poder contar con la participación de todos ustedes. Entonces, sean bienvenidos. Tuvimos una acogida muy grande. Entonces vamos a contar con la participación de aproximadamente 200 personas. Por eso tuvimos que cambiar de sala a este nuevo enlace. Aquí ustedes podrán comunicarse con nosotros a través del chat. Se podrán comunicar, podrán hacer las preguntas. El doctor Willis ha previsto algunos espacios de reflexión porque es la forma como él desarrolla sus clases. Entonces, esos comentarios los pueden escribir a través del chat. Esta sesión la vamos a grabar de tal manera que si ustedes están presentes, asumimos que aceptan que sea grabada la sesión. Y del mismo modo, en el chat les vamos a colocar un enlace para que por favor registren su asistencia. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Los dejo en compañía de nuestra decana, la doctora Gloria Carvajal Carrascal. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Reciban un afectuoso saludo y una bienvenida a nuestra facultad y a nuestro programa de doctorado en enfermería. Como saben, la primera semana de agosto dimos inicio a la primera cohorte de nuestro programa. Este busca responder a la necesidad del país y de Latinoamérica de formar investigadores autónomos, capaces de ampliar la frontera del conocimiento disciplinar y cuyo fenómeno de estudio es el cuidado de la experiencia de salud de las personas. En virtud de este propósito, quisiera recordar cómo plantea nuestro proyecto educativo del programa y, por supuesto, fundamentado en los autores, que los programas de doctorado en enfermería tienen la obligación de preparar académicos y líderes que guíen el desarrollo de la profesión con base en los resultados de la indagación filosófica, conceptual, teórico-empírica, que son las que permiten consolidar el conocimiento nuclear de la misma para atender las necesidades de salud de la sociedad. Abrimos hoy las puertas del programa para que nuestros estudiantes, en primer lugar, y enfermeros provenientes de instituciones nacionales e internacionales, puedan aprovechar la presencia del doctor Dani Willis, quien desarrollará la temática denominada Análisis crítico de los conceptos del metaparadigma de enfermería. Doctor Willis, bienvenido nuevamente a nuestra facultad. Estamos muy complacidos con su participación y muy motivados a escuchar sus reflexiones acerca de las perspectivas de la disciplina de enfermería, su mirada crítica sobre los conceptos del metaparadigma y sus consideraciones sobre los significados relacionados con las declaraciones y enunciados centrales de nuestra disciplina. Esta apertura a las actividades académicas que desarrollaremos en el programa será una actitud constante que fortalecerá los lazos de cooperación entre la comunidad académica de enfermería y nos permitirá crecer y construir como disciplina. Bienvenidos todos. Gracias, Gloria. A continuación, tendremos un saludo de la doctora Alejandra Fuente Ramírez, directora del Profesores de Investigación de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación y profesora de la asignatura
epistemología en enfermería aplicada a la investigación. Bueno, para un saludo muy especial para todos. Para mí es un placer que ustedes nos acompañen hoy. Hoy abrimos las puertas de nuestra facultad, del programa de doctorado y sobre todo de la asignatura Epistemología Aplicada a la Investigación para dar una mirada y un análisis crítico de los conceptos del metaparadigma, un tema que abordamos en la asignatura y que junto con los estudiantes de doctorado hemos trabajado y hoy en compañía del profesor Dani Willis podremos dar una mirada. Y me encanta que tantas personas nos acompañen, que nos puedan aportar y saber sobre todo que este tema, que nos da una perspectiva de enfermería, que nos da una indicación de dónde debemos conducir la investigación, cómo debemos articular tantas cosas en enfermería, pues tiene una acogida importante. Yo quiero llamar especialmente la atención sobre las discusiones que se realizan en este momento en los diferentes programas de doctorado y cómo lo vamos a hacer hoy en el programa de doctorado en enfermería de la Universidad de La Sabana, porque los últimos artículos que se han publicado sobre este tema surgen específicamente de estas sesiones, donde nos sentamos con los estudiantes, con las diferentes académicos en enfermería para discutir temas que son de relevancia para la disciplina. Entonces, creo que estos espacios de interacción que los vamos a seguir generando son fundamentales para el desarrollo epistemológico en enfermería y nos van a aportar en esta construcción. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido, doctor Willis. Un placer para nosotros. Bienvenidos todos los asistentes desde el pregrado, los posgrados. Esta es una invitación también para que ustedes continúen su formación, para que sigamos explorando todos estos temas que son de interés y que nos van a aportar a la disciplina y nos van a seguir consolidando como una disciplina muy importante con un cuerpo de conocimientos sólido que nos permita dar respuesta a todas las necesidades de cuidado que tenemos en nuestra población, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Dani Willis. El doctor Dani Willis es decano y profesor de la Facultad de Enfermería de San Luis University, de la Trudy Bosch Valentine School of Nursing. El doctor Dani Willis es un académico reconocido por sus trabajos que ha desarrollado en investigación, sobre todo en el área de maltrato de poblaciones vulnerables. Él ha sido una persona que ha contribuido de una manera significativa en el desarrollo epistemológico de enfermería. Ha sido profesor desde hace más de 20 años y sus áreas concretas de investigación son la violencia interpersonal, y en esto se incluye el bullying, la salud mental de los niños y los hombres, también los temas relacionados con maltrato y con abuso. Él pertenece a la Academia de Enfermería por sus contribuciones que ha hecho sobre la salud mental en los hombres y también por sus contribuciones, como les mencionaba, al desarrollo epistemológico en enfermería. Tiene muchísimas publicaciones. Es un gran investigador, sobre todo en el área cualitativa. Y pues, como siempre, doctor Dani Willis, muchas gracias por estar con nosotros. Nos sentimos muy honrados con su presencia y sabemos que esta conferencia va a ser inspiradora para todos los asistentes. Tenemos como participantes personas de México, personas de Chile, de Perú, de Costa Rica
y por supuesto de diferentes regiones de Colombia, muchos de los cuales conocen su trayectoria. Y bueno, pues muchas gracias y bienvenido a la Universidad de La Sabana. Esperamos que la próxima vez sea aquí con nosotros en vivo real. Good morning. Buenos días. Thank you for the warm welcome and welcome to each person who is joining us today. Gracias por la cálida bienvenida y bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy. I am very honored to be here and to discuss a critical analysis of the concepts of the nursing metaparadigm. Es un honor estar aquí y poder hablar de los conceptos del metaparadigma de enfermería con todos ustedes. I have 5 objectives for this presentation. Tengo 5 objetivos para esta presentación. The first is to examine the ideas of the discipline, the idea of discipline, and nursing discipline. El primero es examinar las ideas de la disciplina y la disciplina de enfermería. Dr. Danny, we still can't see your presentation. If you can please share it with us. Oh, it's not shared. I'm sorry. Oh, I thought I shared it. So, Maria, let's start slideshow so that we can all see it in big. Is that all right? Oh, sorry. Thank you. There we go. Sorry about that. A better, Maria? Yes, thank you. Okay. So the first objective is which you mentioned. The second is to describe defining elements and perspectives of the nursing discipline. El segundo objetivo es describir los elementos determinantes y las perspectivas de la disciplina de enfermería. As well as to stimulate critical thinking about nursing's metaparadigm concepts. También estimularemos el pensamiento crítico sobre los conceptos del metaparadigma de enfermería. To reflect on the meanings related to nursing's central focus statements. Reflexionaremos sobre los significados relacionados con las afirmaciones del enfoque central de enfermería. And to generate insights about disciplinary knowledge and our future as humanization practice-based scholars. Y reflexionar sobre el conocimiento de la disciplina y nuestro futuro como académicos que fundamentan la práctica humanizada. So the first area that we will look at today is the meaning of discipline and the discipline of nursing. La primera área que veremos hoy es el significado de la disciplina y la disciplina de enfermería. One of the important things is to think about what defines a discipline. Una de las cosas importantes es pensar qué es lo que define una disciplina. Various authors have written about the notion of discipline and nursing discipline. Varios autores han escrito sobre las ideas de la disciplina y de la disciplina de enfermería.
The American Heritage Dictionary, as one source, defines a discipline as a branch of knowledge. El American Heritage Dictionary, como fuente principal, define una disciplina como una rama de conocimiento. Donaldson and Crowley in nursing defines a discipline as a unique perspective, a distinct view, a distinct way of viewing. Donaldson y Crowley en enfermería definen una disciplina como una perspectiva única o una forma de ver diferente. Willis, Grace, and Roy define a discipline as including a central unifying focus for knowledge. Willis, Grace, y Roy definen una disciplina como incluyendo un enfoque unificador central para el conocimiento. Melisse says that disciplines are defined by perspectives shaped by its members and the structure and substance that reflect their missions and goals. Melisse dice que las disciplinas se definen por las perspectivas que sus miembros y por la estructura y la sustancia que refleja su misión y metas. She also says that a discipline reflects definition assigned to the discipline by its members. También dice que una disciplina se define al reflejar las definiciones asignadas a ellas por sus miembros. So given this, my questions for you to think about and reflect on are: siendo así, las preguntas para que ustedes reflexionen el día de hoy son: is nursing a branch of knowledge? If so, how would you defend that? And if not, why? ¿Será que la enfermería es una rama de conocimiento? Si es así, ¿cuál es su sustento? Y si no, ¿por qué? Los invitamos a que respondan por medio del chat. My second question to reflect on: does nursing have a unique perspective? La segunda pregunta que propongo para reflexionar es: ¿la enfermería tiene una perspectiva única? And the third question: what are nursing's central unifying foci for knowledge, and are they adequate? Y la tercera pregunta: ¿cuáles son los núcleos centrales y unificadores de conocimiento? ¿Creen que son adecuadas? So throughout this presentation, I ask you to think about these questions, and we will come back to them. Durante toda la presentación, los invitamos a que piensen en estas preguntas, respondan en el chat, y luego regresaremos a sus respuestas para discutir más adelante. I highlight three definitions that Melisse points out in her book on theoretical development in nursing, published in 2018. Destaco tres definiciones que Melisse propone dentro de su libro Theoretical Development of Nursing, Desarrollo Teórico de la Enfermería. First, Florence Nightingale in 1859 talked about nursing as taking charge of personal health. Primero, Florence Nightingale en 1859 habló de la enfermería como el asumir la salud personal. Willis et al. In 2008 said that nursing is a healthcare discipline and healing profession, both an art and science, which facilitates and empowers human beings in envisioning and fulfilling health and healing in living and dying through the development, refinement, and application of nursing knowledge for practice.
Willis et al. En el 2018 dijo que la enfermería es una disciplina del cuidado de la salud y una profesión de sanación, ambos siendo un arte y ciencia que facilita y empodera a los seres humanos en la visualización y el alcance de salud y sanación en la vida y en la muerte, por medio del desarrollo, refinamiento y aplicación del conocimiento de enfermería para la práctica. The International Council of Nurses in 2015 has a definition that says nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups, communities, sick or well, and in all settings. El Consejo Internacional de Enfermería en el 2015 tiene la definición de que la enfermería abarca los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermas o sanas. They also say that it includes the promotion of health, prevention of illness, care of the ill, disabled and dying. Incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Further, there is advocacy, promotion of safe environment, research, participation in health policies, and inpatient and health systems management and education. También hay funciones, las funciones de esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en las políticas de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud y la formación. So, definitions of nursing are important to defining and shaping the current state of knowledge. Entonces, las definiciones de enfermería son importantes para definir y darle forma a los conceptos de enfermería. Indeed, a discipline is defined by its definitions. Así es como una disciplina se define por sus definiciones. Melisse, in her theoretical development of nursing, clarifies the discipline of nursing in 2018. Melisse, en su desarrollo teórico de la enfermería, aclara el concepto de enfermería en el 2018. Nursing is a human science discipline concerned with human beings, their meanings, and health and illness. La enfermería es una disciplina de las ciencias humanas que tiene que ver con los seres humanos, sus significados y su salud y enfermedad. Nursing is a practice-oriented discipline with the primary mission practice. La enfermería es una disciplina de orientación práctica cuya misión primaria es la práctica. She also quotes the Willis, Grace, and Roy work, which says that within the context of health and illness, nursing practice is focused on facilitating humanization, meaning, choice, quality of life, and healing in living and dying. También menciona el trabajo de Willis, Grace, y Roy, quienes dicen que dentro del contexto de la salud y la enfermedad, la práctica de enfermería se enfoca en facilitar la humanización, el sentido, las alternativas, la calidad de vida y la sanación en el vivir y morir. And that humanization practices involve nurses engaging with the human condition and human responses in health and illness throughout the human's life process. This includes human to human, human to nature,
and nature to human relations. Y que las prácticas de la humanización de enfermería requieren enfermeros y enfermeras comprometidas con la condición humana y con las respuestas humanas en situaciones de salud y enfermedad que se llevan a cabo a través del proceso de la vida del ser humano. Esto incluye la relación humano a humano, humano con naturaleza o ambiente y naturaleza-ambiente a humano. Melise also says that nursing is a health-oriented, caring discipline. Melise también dice que la enfermería es una disciplina orientada a la salud. Now we come to the idea or notion of a meta-paradigm. Ahora pasaremos a las ideas del metaparadigma. Fawcett claims that a metaparadigm is the highest level of abstraction within a discipline. Fawcett dice que un metaparadigma es el nivel más alto de la abstracción dentro de una disciplina. Les sugerimos que desde el chat de las preguntas y respuestas, por favor, escriban a aquellos que tienen problemas de audio para validar la configuración de su equipo y poder reingresarlos a la sesión. There have been various critiques of Fawcett's notion of a metaparadigm in nursing. Han habido diferentes críticas a las nociones de Fawcett en términos del metaparadigma de enfermería. And there are many in the discipline who adhere to and accept and teach Fawcett's idea of the metaparadigm. Y hay muchos en la disciplina que se adhieren, aceptan y hasta enseñan el metaparadigma de Fawcett. So there has been beginning of scholarly debates on the origin of metaparadigm in nursing since the late 1970s. Entonces, ha habido un comienzo en términos del debate académico acerca del metaparadigma de enfermería. Some of the critiques are that the metaparadigm proposed by Fawcett are inappropriate, restrictive, and not distinctive to nursing. Algunas críticas al metaparadigma de Fawcett son que es inapropiado, restrictivo, y que no es distintivo para la enfermería. Some critiques are that there is no way that four concepts could reflect the entirety of the focus of the discipline of nursing. Algunas críticas son que no hay ninguna manera que cuatro conceptos reflejen todo el concepto de enfermería. I will contrast the views of Hardy, one of the original scholars talking about this in nursing by the name of Hardy, with those of Fawcett's 1984 proposal. Contrastaré los pensamientos de Hardy, uno de los originales académicos de enfermería, con lo propuesto con Fawcett. Hardy in 1983 clarified that a meta-paradigm is a gestalt, a global perspective, worldview, or cognitive orientation held by the majority of the members of the discipline. Hardy, en 1983, clarificó que la enfermería es que el metaparadigma enfermería es una gestalt, una perspectiva global, una visión mundial
u orientación cognitiva, la cual es aceptada por la mayoría de los miembros de la disciplina. Hardy talked about at this time that nursing was in a place where it was struggling to defend itself within the larger context of academia and the academy as a science. Hardy habló en aquel tiempo que la enfermería está en un tiempo difícil en el que no lograba colocarse como una academia frente a otras ciencias. Her view of the discipline at that time was that nursing was in a pre-paradigm stage of development. Su visión de la disciplina en aquel tiempo era que la enfermería se interpretó como estando en una fase preparadigmática de desarrollo. That there were a variety of divergent, unfocused, and competing beliefs in the discipline that were poorly coordinated and poorly defined perspectives. Que había una variedad de creencias divergentes, desenfocadas y que competían entre sí. Perspectivas poco coordinadas o definidas. Versus being characterized by a well-defined substantive area of knowledge, research, and theory from which a meta-paradigm could be uncovered or substantiated. Lo anterior versus ser caracterizado por áreas sustantivas y bien definidas de conocimiento, investigación y construcción de las teorías a partir de las cuales el metaparadigma podría sustentarse. Her basic view was that nursing was not at a place of substantive knowledge by which a metaparadigm could be discovered. Su visión básica era que la enfermería no estaba en un lugar de conocimiento sustancioso de donde podría surgir un metaparadigma. In contrast, in 1984, Fawcett's paper claimed that nursing, quote, has always dealt with certain general themes. These central concepts constitute or are nursing's metaparadigm. En contraste, en el trabajo de Fawcett de 1984, indicó que la enfermería siempre ha tenido que ver con ciertos temas generales. Estos conceptos centrales son el metaparadigma de la enfermería. She defined the metaparadigm in 1984 as the most abstract component in the structural hierarchy of knowledge in a discipline. Ella definió el metaparadigma en 1984 como el componente más abstracto de la estructura jerárquica del conocimiento de cualquier disciplina. She interpreted that there were four explicit concepts that form the boundary or the largest, most abstract component of nursing. They were person, which she later changed to human being, environment, health, and nursing. Ella interpretó cuatro conceptos explícitos que formaron las barreras de enfermería. Persona, que después denominó ser humano, ambiente, salud y enfermería. Part of the evolution from person to human being was based on critiques that not all cultures had a concept of personhood, but human being was more appropriate.
Parte de la evolución del concepto de persona a ser humano fue que no muchas culturas tenían claro el concepto de persona, por lo que hoy en día se conoce más bien como ser humano. So, metaparadigms were defined as having four criteria, which I don't have on a slide. Entonces, los metaparadigmas se definían por tener cuatro criterios, los cuales lo explicaré porque no lo tengo en una diapositiva. The first is that it had to offer a distinct differentiation from other disciplines. El primero es que debía ofrecer una diferenciación distintiva de cualquier otra disciplina. The second is that it must encompass all phenomena of interest to nursing. El segundo es que debe englobar todo fenómeno de interés de enfermería. The third is it had to be perspective neutral, meaning not based in any one or a specific theory. El tercero es que debía tener una perspectiva neutral, queriendo decir que no se basara en ninguna otra teoría o perspectiva ya hecha. And the last was that it needed to be global in scope, such that it was identifiable and usable worldwide. Y el último es que necesitaba tener un abordaje global, de tal manera que fuese reconocido e identificable en todo el mundo por igual. Which is one of the reasons Fawcett changed person to human being. Esto fue una de las razones por la que Fawcett cambió de persona a ser humano. So Fawcett's metaparadigm includes human being, environment, health, and nursing, and that no matter where nursing exists, these four concepts will always be relevant. Entonces, el metaparadigma de Fawcett incluía persona o ser humano, ambiente, salud, enfermería. Para que, sin importar en dónde se aplicase el metaparadigma, estos cuatro conceptos seguirían siendo relevantes. She talked about person and human being as being individuals, families, communities, groups that nursing administers to. Ella habló que la persona o el ser humano son individuos, familias o comunidades a los que la enfermería administra o provee sus servicios. And the environment was human beings and their significant others and the physical environment and settings in which nursing takes place. Y el ambiente son los seres humanos y las personas especiales a ellos, y el ambiente físico en donde la enfermería se desarrolla. Health was the human processes of living and dying. La salud son los procesos humanos de vivir y morir. And nursing were the actions taken by nurses on behalf of those we care for. Y enfermería son las acciones de los enfermeros hacia aquellos a quienes cuidamos. Including the goals of nursing and the outcomes of nursing actions. Incluyendo las metas de las acciones de enfermería y el alcance de esas metas. There have been scholarly critiques that nursing
is redundant in the meta paradigm by some scholars. Han habido críticas al metaparadigmas por académicos que dicen que este metaparadigma es redundante hacia la propia enfermería. So that a nursing meta paradigm should not be defined by nursing. Un metaparadigma de enfermería no se debería definir por la propia enfermería. That is redundant or circular. Los académicos dicen que el hecho de ser así lo vuelve redundante y circular. Other scholars support the inclusion of nursing as Fawcett has presented it. Otros académicos apoyan la inclusión de enfermería tal como Fawcett la incluyó. Now we come to a temporary time to pause and reflect again. What do you think? These papers were in 1984 and earlier. Where is nursing as a discipline in 2020? Ahora vamos a pasar a un tiempo de pausar y reflexionar. Por favor, escriban en sus comentarios lo que ustedes creen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde se encuentra la enfermería ahora como disciplina? En el 2020, en el 2020. In 2020, is nursing still pre-paradigm or has it reached a more full, mature paradigm or meta-paradigm? En el 2020, ¿creen que la enfermería aún sigue en una fase de preparadigma? ¿O será que ya ha alcanzado a ser un paradigma completamente maduro? What are the reasons for your answers? ¿Cuáles son las razones de su respuesta? So we will come back to these. Regresaremos a estos más adelante. Now I will turn my attention to presenting some major overarching perspectives on the nursing discipline. Ahora me enfocaré en presentar unas grandes perspectivas globales de la disciplina de enfermería. We will examine key scholars' proposals across time from 1859 to 2020. Examinaremos las propuestas claves de académicos en el tiempo, desde 1859 hasta el 2020. One of the very first comprehensive views of the discipline of nursing was offered by Florence Nightingale on nursing. It was called Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not, in 1859. Una de las primeras visiones comprensivas de la enfermería fue dada por Florence Nightingale en 1859. Se llamó Notas de Enfermería, lo que es y que no es. In the Crimean War, where Florence Nightingale was, her empirical observations about poor environments and relationship to poor health led to her views on nursing. En la guerra de Crimea, donde Florence Nightingale estaba, sus observaciones empíricas del ambiente deficiente y de la salud deficiente, higiene inadecuada, agua sucia y mugre, llevaron al desarrollo de la enfermería. She observed inadequate sanitation,
dirty water, filth, and that these contributed to poor health. Ella observó la higiene inadecuada, el agua sucia y la mugre, y dijo que estos contribuían a la salud deficiente. She said that there were various laws of health that were natural, and that the nurse was to put the patient in the best possible condition for nature to act and heal. Ella dijo que había varias leyes de salud que eran naturales y que el deber de la enfermera o del enfermero era colocar al paciente en la mejor condición posible para que la naturaleza actúe en él. She called for environmental adaptations to promote healing, including light, decrease in noise, a clean environment, variety for stimulation, ventilation, and others. Ella buscó la adaptación del ambiente como promoción de la sanación por medio de aspectos como la luz, la disminución de ruido, el ambiente limpio, variedad y ventilación, entre otros. From my perspective, what is evident in Nightingale's work is. De mi perspectiva, lo que es evidente en los trabajos de Nightingale es. She, without naming it necessarily as a meta-paradigm, talked about nursing, health, environment, and human being, which she linked in her perspective on what nursing is and what it is not. De mi perspectiva, sin nombrarlo, Florence Nightingale realizó un metaparadigma, pues habló de la enfermería desde la salud, el ambiente, la persona o ser humano, y la propia enfermería, que al enlazarlo con sus perspectivas, realizó el concepto de enfermería. So very early on, nurses began to think about the human being in relationship to their environment and how health was affected by that relationship. Desde muy temprano, la enfermería empezó a pensar en la relación de la persona con el ambiente y cómo la salud afecta esa relación. Another key thinker of the time was Martha Rogers, who wrote on the theoretical basis of nursing. She titled it The Science of Unitary Human Beings. Otra pensadora clave fue Martha Rogers, quien escribió su base teórica de enfermería y lo tituló como La ciencia de los seres humanos unitarios. Again, her focus was on human beings who were in mutual process with their world and their environment. Su enfoque fue en seres humanos quienes estaban en procesos mutuos con su mundo y sus ambientes. This unitary part basically spoke to the dynamic, creative, changing human life process that was inseparable from the environment. Esta parte unitaria hablaba del cambio dinámico entre el proceso. I'm sorry, Danny, could you repeat that, please? The part of the dynamic change. What?
So unitary reflected a dynamic, creative, changing human life process. Esta parte unitaria hablaba del cambio dinámico y creativo de los procesos de vida. Which was inseparable from the environment. El cual es inseparable del ambiente. She also saw the human being and the environment as energy fields. También vio a los seres humanos y al ambiente como campos de energía. The human being and environment were a mutual process, meaning they were evolving together. El ser humano y el ambiente hacían parte de procesos mutuos, lo que quiere decir que estaban evolucionando juntos. And human beings and their environment revealed patterns of the whole. Y los seres humanos y su ambiente revelaban patrones del tono, del todo. Which also explains the unitary perspective. Lo cual también explica la perspectiva unitaria. Another key thinker was Madeleine Leininger, who was also an anthropologist, but a nurse. And she talked about the essence and central focus of nursing being on caring. Otra pensadora clave fue Madeleine Leininger, quien era antropóloga y enfermera, y habló que la esencia y núcleo de enfermería era el cuidado. She really talked about the universality of care and the diversity of care. Ella habló de la universalidad del cuidado y de la diversidad del cuidado. The universality of care was the common nature of human-to-human caring relationships that existed worldwide. La universalidad del cuidado es la naturaleza más común del cuidado que existe globalmente. She talked about the diversity of care being the cultural care and context, that there were variabilities and uniquenesses in human care. Habló de la diversidad del cuidado, específicamente del cuidado cultural y el contexto, indicando que había variabilidad en términos de la manera de cuidar. And that caring included behaviors and processes that could be studied. Y también en las conductas de cuidado y los procesos de cuidado que se pueden estudiar. She proposed that caring was essential to health and healing. Ella propuso que el cuidado era esencial para la salud y la sanación. She also proposed that nurses needed to understand human care from both an ethic, which is a professional viewpoint, and an emic viewpoint, which is from the lived experience of those receiving care. También propuso que los enfermeros deberían ver al cuidado humano desde la ética y desde la experiencia vivida de la persona a quien se cuida. Thank you. Donaldson and Crowley in 1978
focused on principles and laws that govern the life processes, well-being, optimal functioning of human beings, patterns of human behavior and interaction with the environment, and the processes by which changes in health are affected. Donaldson y Crowley, en 1978, se enfocaron en los principios y leyes que gobiernan los procesos de la vida, el bienestar, el funcionamiento óptimo de los seres humanos, los patrones del comportamiento humano en las interacciones con el ambiente y los procesos por los cuales se afectan los cambios en salud. Jean Watson in 1979, and then in her later writings, one of which is mentioned in 2008, talked about the philosophy and science of caring, and most recently has talked about unitary caring science. Jean Watson, en 1979, y en estudios posteriores que hizo, habló de la filosofía y ciencia del cuidado, específicamente la ciencia del cuidado unitario. She talks about the art and science of nursing and positions nursing as a moral, ethical stance. Ella habla del arte y ciencia de enfermería y coloca la enfermería desde una postura ética moral. You see in her work the human caring, healing, health for all, and a whole person ontology, a relational, unitary worldview. And most recently, she has brought in the notion of eco-caring. Pueden ver en sus obras el cuidado, sanación y salud humana para todos, la ontología de la persona integral, la visión global relacional unitaria, y recientemente ha incluido el concepto de eco-caring. In her whole person human care ethic, she talks about the unity of mind, body, spirit as one word. En su cuidado, sanación y salud humana para todos, habla de la unidad de la mente, el cuerpo y el espíritu. She also says that caring is not only for human beings, but for sustaining Mother Earth and the planet. También dice que el cuidado no es solo para los seres humanos, pero para mantener a la Madre Tierra y su ecosistema. Bringing in the notion of healing spaces and care for Mother Earth. Trayendo las nociones de espacios de sanación y el cuidado a la Madre Tierra. Now we are up to chronologically 1984 with Fawcett's meta-paradigm proposal. Ahora cronológicamente hemos llegado a 1984, al metaparadigma de enfermería de Fawcett. So the reflections at that time were, should this be a final product? And that is some of the current critique. No other proposal that has been advanced has been widely accepted. So it raises the question of, is this the final product? And it also raises the question, what about our future evolution?
Estas reflexiones finales han sido las propuestas más, ha sido la propuesta más desarrollada como metaparadigma. Ninguna otra propuesta ha sido tan aceptada como esta. Y nos lleva a la pregunta, ¿acaso este es el final del metaparadigma de enfermería? ¿O qué futura evolución puede pasar más adelante? So Maria, I'm not going to spend a lot of time on this slide, but just what I would say here is that McIntyre really proposed that knowledge from other disciplines is not adequate for nursing. Okay, lo que McIntyre propuso fue que el conocimiento de otras disciplinas no es adecuado para el propósito de enfermería. The other thing that she really critiqued and talked about was that openness to multiple viewpoints in the discipline are consistent with a human science approach. Otra cosa que McIntyre criticó y habló mucho de fue la apertura a múltiples puntos de vista como disciplina, ya que debería ser consistente con el enfoque de enfermería como ciencia humanista. Now we're past Fawcett's proposal, the work that is occurring at this point in the trajectory. Ahora pasamos el punto de vista de Fawcett y vamos a ver trabajos que siguen su trayectoria. Danny, I don't know if you would like to listen to a few comments that have been written. Excellent. Yes. You like to leave it like. Okay. Yes. Yes. So one participant says that nursing doesn't have a unique discipline perspective because of the nature of their phenomenons. Does not. Yes, does not. Okay. Another one, Maria Elvira Martinez Acuña says, I think nursing has achieved a mature concept of itself. It has a very clear and distinct form from other disciplines. Even nursing is a disciplinary activity in its own. And here I find it difficult for the standardization of its paradigmatic characterization. Finds it difficult. Mm-hmm. It's very interesting, yes. Here somebody else says, I think in 2020, nursing is still building their main concepts as a paradigm. So it's in these paradigms, like other professional disciplines, such as medicine, pedagogy, etc. Yes. Mm-hmm. Got mm-hmm. it. So these are different varying viewpoints, which are great. Then we have someone else who says, nursing is now in a development phase where the paradigm is still being studied. Because of this, or due to this, it is composed of different concepts and becomes dynamic. You cannot define it and leave it static. These concepts are interrelated or relate among themselves, and that makes both the environment and the context unique and changing and ever changing. That's a good one. That's a great one. Mm-hmm. You want me to reflect on these a little bit? Yes, yes, please. So that we can. Gracias a todos por mantener algunos, por continuar la conversación. Acabo de enviar una última, María José. Okay. So here's a last one. The proposals that authors who weren't Fawcett have given
seem to include or change the concepts motivated by their philosophical currents, the philosophical currents of their time, their professional practice, and their processes of study, as well as their experiences. So they ask, how can we unify all of these concepts into just a few when nursing is such a nourished, diverse, and versatile discipline? If the concepts of the meta-paradigm were to change, do you consider that these changes would have an impact on different hierarchical elements of knowledge of nursing knowledge? That, these are great questions. Can you say that? Yes. Estas preguntas son muy buenas. Muchas gracias a todos. And great comments. Y excelentes comentarios. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have six different perspectives that I've recorded. Yes. From what you've given me. Yes, you can tell them that I have six things written down. Entonces, actualmente tengo seis comentarios y preguntas a las que voy a responder. So for the first one, nursing does not have a unique perspective. De la primera pregunta, la enfermería no tiene un concepto claro. I would say that's a bit troubling if we don't, or concerning. Entonces, no tiene conceptos claros y él diría que eso es preocupante al no tenerlos. The pragmatics of divisions within university settings for education are predicated on disciplines having branches of unique knowledge, such that biology and sociology are not taught by nursing, and nursing is not teaching physics, as examples. Entonces, esto es preocupante ya que pragmáticamente la división de la educación está hecha para que el conocimiento de una no se aplique al otro. Por ejemplo, que un enfermero no le enseñe a un físico y que un médico no le enseñe a un enfermero, por ejemplo. Furthermore, it's concerning if we don't have a unique perspective, as one would question what guides our actions. También es preocupante, más allá de lo que ya se dijo, el hecho de que al no tener los conceptos claros, uno se puede preguntar qué es lo que guía la práctica, nuestra práctica como enfermeros. Just my point of view. Ese es mi punto de vista. Thank you for your contribution. Muchas gracias por tu participación y contribución. For the second one, nursing achieved mature concept, clear, distinct form, and disciplinary activity. El segundo, que si la enfermería ya tiene conceptos definidos, una forma disciplinaria definida y actividades definidas. My reflection on this is that we have a half a century of deep engagement with research, knowledge, and theory construction, which supports this idea that we have a maturing, is how I would say it, conceptual, theoretical, disciplinary basis.
So basically, I'm in agreement with her, but it's not finished. Estoy de acuerdo con esa segunda pregunta que la dijo, ya que mi reflexión es, tenemos medio ciclo de investigación, conocimiento y construcción de teorías. Entonces ya estamos en un nivel maduro de bases conceptuales, teóricas y de investigación, pero no hemos terminado. For the comment about in 2020, we're still building our main concepts as other disciplines are, such as medicine and pedagogy. That is, for me, from my perspective, a truth. We're always going to be building because we adapt to human and environmental circumstances. As an example, COVID-19. We're always evolving. Sobre la tercera pregunta, de que si estamos constantemente evolucionando el metaparadigma de la teoría de enfermería. Él considera que es verdadero porque estamos constantemente adaptándonos al ambiente y las situaciones. Por ejemplo, la situación actual de COVID-19. Nos estamos adaptando todo el tiempo para poder manejar esos temas. I'm sorry, Danny. Yes. About this question. They wanted a bit of clarification in terms of the interdisciplinarity and the meta paradigm in and of itself. Part of how I see the interdisciplinarity is nursing brings a unique perspective on the human experience and the environment and health that is complementary to medicine, complementary to physiotherapy, complementary to rehabilitation, psychology. But we're different. I mean, nurses are licensed for their knowledge and expertise in nursing, not in those other areas. So one is challenged to think about nursing's contributions within that interdisciplinary perspective. Entonces, respecto a la segunda pregunta, respecto a la interdisciplinariedad, él dice que como lo ve, en la interdisciplinariedad, la enfermería trae una perspectiva única y experiencial sobre el ambiente y la salud, que complementa aquellas disciplinas con quienes trabaja, por ejemplo, medicina, fisioterapia, psicología. Pero los enfermeros, él dice, somos diferentes. Entonces, los enfermeros se licencian o se gradúan en conocimientos y experticias de la propia enfermería, no de los conocimientos y experticias de las disciplinas. Por lo que el desafío es, ¿cuáles son estas contribuciones que da la enfermería? Poderlas definir. Thank you, Daniel. So I really think that this person is really, captured it well when they said nursing is still in a developmental phase. It's dynamic. It's not static. It's all about the interrelationships. And that context is everything. I would say that that is congruent, consistent with my view, but I'm one view, but they're asking, this is my view. Entonces, lo que él cree es que la persona que dijo, me disculpan que no alcanzo a ver el nombre, pero la persona que dijo que la enfermería tiene diferentes conceptos que son dinámicos, que no se pueden definir y solamente dejar estáticos, él diría que ese es su punto de vista respecto al tema.
And then just one last comment, which are related to the other things you provided me. The meta paradigm is difficult in a way, but I think what we can see through this analysis, as we have seen up to this point, and we will see in the slides or presentation that follows, these concepts that Fawcett presented, they are relevant in nursing situations, and they're simplified and seem static. So that's one of the major reasons other authors have tried to think about it more relationally than in a static way. Del resto de las preguntas, dice que el tema del metaparadigma es difícil. Podemos ver en los análisis que él va a explicar más adelante que los conceptos de Fawcett son relevantes aún hoy en día. Pero el problema o el tema es que se han visto simplificados y se ven de manera muy estática. Se debe pensar mucho más en relaciones dinámicas. Thank you, Danny. Do you think that we have time for one more? We could do one more and then I'll move on. Okay, so this is of Yvette Adriana. She says that nursing is a branch of knowledge since it is based on the scientific method in the nursing care process and the practice to generate it. And she has one question. So why is it so difficult to speak of humanization in nursing personnel? Can you repeat that last part? Why is it? Why is it so difficult to speak of humanization in nursing personnel? Or in amongst? Nursing, in nursing personnel? Yes. So she's asking something like. Or perhaps nursing, amongst? Nursing personnel aren't necessarily thinking about humanization. Yvette, Adriana, lo que tú quieres decir es que el personal de enfermería no necesariamente está pensando en la humanización. No, es básicamente por qué es tan difícil si nosotros estamos hablando sobre el conocimiento de enfermería y la práctica de enfermería, ¿por qué en el personal de enfermería es tan difícil hablar sobre esa humanización? Mm-hmm. Okay, gracias. Jenny, what yes. She's saying is that what is your answer to what she has seen in the subject of why is it so difficult to speak about humanization amongst nursing personnel? Oh, I see. That's a great question. I feel that humanization is at the forefront. It's the most basic condition to know and understand the person, the human being. It is the absolute most basic condition for understanding the human being. And I'll stop there because I have a little bit more to say, but it's the most basic condition for understanding the human being. So it is perplexing. I don't know why it would be difficult because it's so foundational. Okay, I will translate that. Entonces lo que él dice de la pregunta es que es una excelente pregunta. Él siente que la humanización es la condición básica de saber y entender las experiencias del otro. Va a explicarlo más adelante en la presentación, va a profundizar más en el tema, pero él no entiende o no sabría qué decir sobre esa dificultad, ya que la humanización es una condición tan básica que no debería ser tan difícil hablar de ella. Perhaps it's because humanization calls for us to really understand the context and the story behind the story or the
manifestation of whatever we're seeing. It takes emotional energy. It takes patience, time, effort that perhaps nursing personnel feel they're too rushed to do. So it's easier perhaps or protects the nurse to not go into that humanization component. Entonces, lo que él dice es que tal vez, porque ya la humanización requiere entender el contexto de la persona, la historia por detrás de lo que solamente se puede ver a simple vista, requiere energía, emociones, tiempo, esfuerzo. Él se siente que tal vez sea por eso y que tal vez el personal de enfermería está siendo muy... Los están presionando a que se apresuren mucho en sus deberes. O tal vez para protegerlos a ellos en términos de pasar por esa experiencia. Thank them for all of their comments and questions. They're so helpful to this digesting this information and thinking through it. Muchas gracias a todos por sus comentarios y preguntas. Están ayudando mucho en el digerir de este conocimiento y poder pensar juntos en la realidad. Newman, Simon, and Corcoran Perry talked about caring and the human health experience, and that is similar to Marlene Smith's work where she talks about human health and healing through caring and human environmental health and healing through caring. So what you see in both the work of these two authors is really the, I don't know why I'm going backwards. Let's see, I have to try to get this back. What you see in these two works are basically caring and the human health experience and healing. Entonces, lo que dicen Newman, Stein y Corcoran Perry, hablan de la experiencia de salud humana, que es similar a lo que dice Lane Smith en términos de la salud del ser humano y sanación por medio del cuidado, y la salud y sanación por medio del cuidado del ser humano y del ambiente. Yes, Danny, now we're on the Pamela Reed slide. Yes. Yeah. Pamela Reed talks about nursing as being an inherent human process of well-being that is manifested by complexity and integration in human systems. Hers is very different than most of the proposals put forward. Pamela Reed dice que la enfermería es un proceso humano de bienestar inherente manifestado por medio de la complejidad e integración de los sistemas humanos. Es importante notar que la perspectiva de ella es muy diferente a lo que hemos visto anteriormente. So she is in a way talking about all humans having this capacity for nursing, this inherent process of well-being that's complex and integrated in human systems. I think her proposal is one that stands out as being somewhat different than others. Entonces, lo que ella habla, se podría entender que todos seres humanos tienen la capacidad de cuidar, de realizar un cuidado de enfermería por ese proceso humano de bienestar inherente que se manifiesta por la complejidad de integración de los sistemas humanos. Dani cree que entonces es así que como el de Pamela Reed se destaca de todos los demás y genera un distintivo en términos del conocimiento de la disciplina. Rosemary Parsi talks about the human universe health process. So that is requires a lot of deep reading to understand at the surface level. This shows that she sees the interrelationship between the human and universe as being inseparable.
very consistent with the work of Martha Rogers that we saw earlier. Entonces, Rosemary Parsi habla del proceso del ser humano, universo y salud. Este punto de vista requiere mucha lectura para entender y de manera superficial muestra que Rosemary Parsi no ve al ser humano, al universo y a la salud como conceptos separados. Esto es similar a lo que dijo Martha Rogers. Her focus is really on human living quality. Su enfoque es en realidad en la calidad de vida del ser humano. Elizabeth Barrett in 2002 talked about unitary human beings, a mutual process with the environment for the purpose of well-being and well-becoming. And what you see with that is this unitary perspective that we have seen before in some authors' work. Elizabeth Barrett habla de los seres humanos unitarios en procesos mutuos con el ambiente, con el propósito del bienestar y llegar a ser. Entonces, lo que podemos ver ahí es una perspectiva muy unitaria, similar a la que ya hemos visto en otros autores. Sister Calista Roy and Dorothy Jones talked about human beings, the focus of nursing being human beings who are characterized by wholeness, complexity, and consciousness. La hermana Calista Roy y Dorothy Jones habló del enfoque de la enfermería siendo seres humanos caracterizados por su totalidad, complejidad y conciencia. In 2008, Advances in Nursing Science Journal, there was a special edition on the focus of the discipline of nursing. En 2008, la revista Advances in Nursing Science tuvo una edición especial del enfoque de la disciplina de enfermería. Richard Cowling et al. Talked about nursing's focus being on wholeness, consciousness, caring, pattern, transformation, transcendence, and meaning. Richard Cowling et al. Habló del enfoque de la enfermería como la totalidad, conciencia, cuidado, patrón, transformación, trascendencia y significado. Marianne Litchfield and Helga Jonsdottir talked about the humanness of the health experience as being the focus of the discipline of nursing. Marianne Litchfield y Helga Jonsdottir hablaron de la humanidad de la experiencia en salud como el enfoque de la disciplina de enfermería. So I'm reversing the slides just to show that there's a common thread emerging here. Está regresando las diapositivas para mostrar el hilo común que se está desarrollando. Margaret Newman et al. Talked about relationship as the central focus of the discipline, and that relationship has embedded within it
a focus on health, caring, consciousness, mutual process, patterning, presence, and meaning. Margaret Neumann et al. Habló de las relaciones como el enfoque central de la disciplina y que dentro de estas relaciones podemos encontrar la salud, el cuidado, la conciencia, los procesos mutuos, los patrones, la presencia y el significado. Danny Willis et al. 2008 was concerned with clearly defining and articulating who we are and what we offer in our practice as nursing. Danny et al. En el 2008 se preocupó con definir claramente quiénes somos y qué ofrecemos en la práctica de enfermería. We were concerned that there be a comprehensible and complementary perspective grounded in the work of the discipline since 1859 that was comprehensible and complementary to the other health disciplines, but unique in our contribution. Nos preocupamos por una perspectiva complementaria de todo lo que se ha desarrollado desde 1859 y poder incluirla y contribuir desde nuestra perspectiva. At that time, one of our key thoughts was that we needed something more clear than very abstract concepts such that we could identify the central core unifying focus. En ese tiempo, pensamos principalmente que necesitamos algo más claro que solo conceptos abstractos para así identificar el núcleo central unificador de enfermería. We wanted a focus that was clear, distinctive, easily understood, and informative. Queríamos un enfoque que fuese claro, distintivo, fácil de entender, e informativo. We proposed that nursing's central unifying focus was facilitating humanization. That is the most basic, meaning, choice, quality of life, health and healing for all in living and dying. Propusimos como lo más básico la facilitación de la humanización, entre otros, el significado, la decisión, calidad de vida, salud y sanación para todos en la vida y la muerte. Such that if one were to ask us, what does nursing bring to the table, we would say, para que de esa manera, si nos preguntaran qué es lo que trae la enfermería o qué contribuye a la enfermería, pudiésemos decir: we as nurses facilitate humanization. We meet people where they are, honoring their dignity as a human being and understanding them within their own context and lived experience. Nosotros facilitamos la humanización. Nos encontramos con la persona en donde están y honramos sus vivencias y entendemos su proceso de vida.
We would say that nurses are focused on the meaning of health and illness and one's life situation and processing that to facilitate wholeness. Diríamos que como enfermeros estamos enfocados en el significado de los procesos de vida y muerte y procesarlo para, and processing them for what? Sorry, Danny. Processing them for their significance in that person's life. Y procesarlos por su significado en la vida de la persona. When we understand a person's meanings and beliefs and values, we can have choices that are congruent with their values and beliefs. Al entender los significados, las creencias y los valores de la persona, podemos tener decisiones o formular decisiones que estén en paralelo con aquellas creencias, significados y valores. Quality of life is individually defined by the human being. And we, as nurses, promote individuals' lived experience of quality of life. La calidad de vida tiene definición individual para cada ser humano. Y nosotros como enfermeros debemos promover la calidad de vida en la experiencia individual de cada persona. And we, as nurses, are promoters of health and healing for all throughout the life process, in living and dying and beyond, even in the care of the dead, as they're physically dead, we still care for them beyond. Y como enfermeros, somos promotores de la salud y sanación para todos, en la vida y la muerte y en el más allá. Pues aunque estén muertos, nosotros nos encargamos del cuidado del cuerpo físico, contribuyendo a la salud y sanación del más allá. I as a nurse facilitate humanization, meaning, choice, quality of life, health and healing for all in living and dying. Yo como enfermero facilito la humanización, el significado, la decisión, la calidad de vida, la salud y sanación para todos en la vida y en la muerte. Afaf Melis in 2018 says that nursing is a human science. It is practice oriented, it is health oriented, and it is caring. Afaf Melis en 2018 dice que la enfermería es una ciencia humana que está orientada a la práctica, orientada a la salud y orientada al cuidado. In 2018, Marlene Smith wrote a very powerful paper synthesizing knowledge across the centuries. And she called this Regenerating Nursing's Disciplinary Perspective. En 2018, Marlene Smith escribió una obra muy poderosa que sintetizaba las ciencias y temas y áreas sugeridas de desarrollo de conocimiento en el área de enfermería. She clarified through her study and analysis that nursing is the study of human wholeness, health, healing, well-being, human environment, health relationships, and caring. Ella clarificó en su estudio y análisis que la enfermería es el estudio de la totalidad del ser humano, salud, sanación y bienestar, las relaciones del ser humano, ambiente y salud, y el cuidado.
And she also gave us suggested areas of inquiry for nursing knowledge development. También nos dio áreas sugeridas de investigación para el desarrollo del conocimiento de enfermería. These are promoting health, well-being, and quality of living and dying, transitions in the life process, stress, coping, and adaptation through living and dying, cultural care, human environment energy field patterning, consciousness and health, and health-related lived experiences. Estas son la promoción de la salud, bienestar y calidad de vida al vivir y morir, las transiciones en el proceso de la vida, el estrés, afrontamiento y adaptación durante la vida y muerte, el cuidado cultural, los patrones de campos energéticos del ser humano ambiente, la conciencia y salud y la experiencia vivida relacionada con la salud. So now we arrive at the end to ask, what's next? What about beyond 2020? What are your thoughts? What resonates? How does a central focus in nursing knowledge development help us meet nursing's goals and mission? Hemos llegado al final para preguntar, ¿qué viene? ¿Qué hay más allá del 2020? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué resuena con ustedes? ¿Cómo es que el desarrollo del núcleo central del conocimiento de enfermería nos ayuda a alcanzar nuestras metas y misiones? And now, Maria, I would like to just open it up. Ahora vamos a abrir la discusión. Por favor, escriban en los comentarios qué es lo que ustedes piensan, cuáles fueron sus reflexiones sobre el tema y si tienen cualquier pregunta para hacérsela al doctor Dani. Dani, vamos a iniciar con algunos comentarios, un par de comentarios que nos hicieron durante la traducción. Dani, we're gonna start with a couple of comments. First of all, Yvette, who previously talked about the humanization in nursing personnel. After your input, she said, maybe we need more empathy and understanding of the emotions and culture of the other to be able to understand them. Yes. Sí. Absolutely. Then now we have Juan David Montenegro, and he asks, can we believe that this pre-paradigm stage has been modified by a scientific revolution in nursing of some phenomena that have had a very broad theoretical development by some theorists that you mentioned previously? Can we call this normal science? That's an excellent question. And whatever answer I give, it's just my own opinion, of course. Excelente pregunta, Juan David, y cualquier respuesta que les pueda dar va a ser solamente mi opinión. I would say that the work of Martha Rogers was without a doubt a scientific revolution. Diría que los trabajos de Martha Rogers fueron sin duda una revolución científica. And we see that idea that she brought forward about the human environment integral, inseparable process as a thread throughout the entire lineage up to Marlene Smith's latest paper. Y podemos ver su idea, la idea que trajo del la relación humano y ambiente como un concepto que se mantiene en diferentes teorías hasta llegar a la propia Marlene Smith. This is a, of course, a particularly US context answer. Esto es claro que esta es una respuesta
puramente desde el punto de vista del contexto de Estados Unidos. But in some ways, I would say, yes, we have reached normal science. Pero de alguna manera diría que sí, hemos llegado a ser una ciencia normal. At the National Institute of Health, National Institute of Nursing Research. En el Instituto de Salud o el Instituto Nacional de Investigación en Enfermería. We have foci on compassionate end-of-life palliative care. Tenemos núcleos de cuidado compasivo al final de la vida y paliativo. Which reflects the humanization, health and healing and caring throughout the living dying process with the highest level of scientific credibility in the United States. Esto refleja todo lo que hablamos en la salud, el proceso de salud, sanación y bienestar, en el proceso de vida y muerte, y lo alinea con los más altos niveles de credibilidad de los Estados Unidos. Another example is at the NIH in nursing. Their focus is on research, science, on health and well-being promotion. Otro ejemplo es en el NIH enfermería. Su enfoque es en la ciencia de investigación y en la promoción de salud. They are also the lead institute at NIH for the study and explication of quality of life. Estas dos áreas son también los líderes en el instituto del estudio e investigación en calidad de vida y en el fin de vida, en el proceso de fin de vida. They also lead NIH in study of care and self-care phenomena. También lideran al NIH en el fenómeno del cuidado y el autocuidado. Thank you. Gracias. We have another question of somebody else says, how can we take these paradigms to practice, these meta paradigms to practice, and this way, how can we make the discipline more autonomous? Entonces, en español, ¿cómo poder llevar los metaparadigmas a la práctica y que de esta forma podamos hacer autónoma la disciplina? This is a great question. Thank you. Muy buena pregunta. Gracias. Your articulation and advocacy and substance that's grounded in these concepts are what distinguishes your practice. La articulación y defensa que ustedes tengan de lo que se dice y se establecen en estos conceptos es lo que va a caracterizar su práctica de enfermería. As a nurse, as nurses, in practice, we are looking out for your health, your healing, your humanization, your care, your quality of life, and understanding you within the context of your environment and how that affects your prospects or your ability for health and well-being. We are that discipline.
Como enfermeros, en la práctica, es nuestra prioridad enfocarnos en la salud, la sanación, la humanización, el cuidado y la calidad de vida de la persona y entenderlo dentro de su contexto para contribuir y su bienestar. Nosotros somos esa disciplina. Se enfoca en eso. We need more research, and that research needs to infuse into our practice, and our practice needs to infuse our research. They are given together. They work together, hand in hand. Necesitamos más investigación, y esa investigación debe contribuir a la práctica. Al mismo tiempo, la práctica también debe contribuir en la investigación. Estos dos están mano a mano y deben trabajar juntos. Thank you. Gracias. So we have another question about our current times. How can we practice all of our principles as nurses with this chaos of COVID-19. ¿Cómo podemos practicar nuestros principios de enfermería con este caos de COVID? I think that, you know, COVID has really given us so many challenges, but it's also so many opportunities here. What stands out for me? Creo que COVID nos ha desafiado, pero también nos ha dado varias oportunidades. Y lo que se destaca para mí is that what stands out for me is beyond the medical management. Is the nursing care, at least in the United States, I do know that the thing that stands out is the exquisite nursing care of providing compassionate quality of life, end of life, even in some circumstances, care that values and honors the dignity of that human being in an awful situation. Para mí, lo que se destaca, más allá de la gestión médica, es el cuidado de enfermería. En términos de la humanización, del cuidado en salud, de la sanación y sobre todo del acompañamiento y humanización durante el proceso de vida y muerte de una persona que está sufriendo una situación horrible. Thank you. Gracias. We have another question that says, when talking about humanization, wouldn't we be leaving aside that which is not human? When we see the diversity in culture in our country, the caring of our territory or environment. Okay, hold on. We were translated in from Spanish. Hold on. Cuando la diversidad cultural en nuestro país es cuidado de un territorio es donde la persona vive, es tan importante. When talking about the cultural diversity in a country, the care of our territory, which is where the person lives, is also very important. Or is it just as important? Excellent question. And for those interested in that work, there's the paper, the 2008 paper. We explicitly talk about the relationship of the human to human, the human to environment, human to nature, and nature to human. So that is a deeper dive into that paper, but that's where this notion of the environment
and the diversity of the territory comes in, because it's the relationship among all those elements. Entonces, la pregunta a la que está respondiendo es, si hablamos de lo humano, ¿no estaríamos dejando a un lado lo no humano? Cuando en la diversidad cultural en nuestro país, el cuidado de un territorio es donde la persona vive, es tan importante. Entonces, lo que él dice es que eso es una pregunta excelente. Y ese tema se trata mucho más en su trabajo del 2008, en donde se habla de la relación humano-humano, humano-ambiente y ambiente-humano. Entonces, ahí es donde en realidad se relaciona la idea de la diversidad del territorio. Thank you, Maria. So I'm pointing my pointer to the slide where that is. This includes human to human, human to nature environment, and nature to environment to human relationships. So very much so. That is a great question. But humanization, as we define it, is including all of these. So you said that already. Respondiendo a esa pregunta, ahí mismo se encuentra en la diapositiva donde él está apuntando sobre cómo la humanización o las prácticas de humanización se llevan a cabo a través del proceso de la vida del ser humano e incluye la relación humano-humano, humano-naturaleza-ambiente y naturaleza-ambiente-humano. Excelente pregunta. Thank you. Ok, Jenny, gracias. Now we have another question from Yvette. Pamela Reed proposes a bet on the mid-paradigm from her perspective. How can one work for knowledge in nursing? I don't understand. Can you repeat? So Pamela Reed proposes a bet on the meta-paradigm based on her perspective. Proposes what? I'm sorry. A bet. A bet? Okay. Yes, proposes a bet on the meta paradigm from her perspective. How can one work for the knowledge of nursing? I'm not sure I understand, but I will try. Mm-hmm. Yvette, si quieres explicar un poco tu pregunta. Listo. Es sobre el mid paradigma o el medio paradigma que propone Pamela Reed. Entonces, como esta es una apuesta, digamos, novedosa, entonces desde la perspectiva que él tiene, ¿cómo se puede trabajar ese mid paradigma para el conocimiento de enfermería? Ok, listo. Muchas gracias. So what she's saying is Pamela Reed proposes a mid paradigm, right? And so from your perspective, how can we work this mid-paradigm into our work as nurses or into the knowledge of nursing? She's talking about Pamela Reed's specific idea, because all of these are ideas that were presented. I'm not sure what stands out about Pamela Reed. That's my question. I don't understand. She's specifically on Pamela Reed. So as I understand this, Maria, as I understand this, this is my perspective on Reed. Mm-hmm. Can you say that? En mi perspectiva personal, is that human beings have this inherent process of movement toward well-being that's inherent within each of us, not just nurses, any human. Entonces, en mi perspectiva personal, los seres humanos tienen un proceso inherente
de movilización hacia el bienestar. Any human has this inherent process of moving toward well-being. Cualquier ser humano tiene este proceso inherente de movilizarse hacia el bienestar. So, given that, my interpretation of her proposal is that we study those inherent human processes that move people to well-being. So I might study you, Maria Jose, and ask, you know, I might study you and other people to understand this inherent process of well-being that you are living. Okay. Entonces, siendo así, mi interpretación es, en términos del conocimiento de enfermería, se debe estudiar los procesos humanos de bienestar inherente. Entonces, por ejemplo, él, Danny Willis, me estudiaría a mí como ser humano para entender mi proceso humano de bienestar inherente. And from that type of study, we would glean knowledge of this inherent, complex, integrated process of human well-being through study of that. Y de este estudio entenderíamos mucho más este proceso complejo e integrado del bienestar inherente del ser humano. And when we knew more about that knowledge of well-being, then that's where we would apply that to the practice of nursing. Y al saber más de este proceso inherente de la búsqueda del bienestar, es ahí cuando aplicaríamos eso a la práctica. This is similar to my studies of healing from child abuse, to understand healing, so that we could develop healing interventions for others. Esto es similar a mis estudios de la sanación del abuso infantil, para entender el proceso de sanación y poder aplicarlo a otros. Similar to if we studied healing processes of human beings, nurses would know more, have more knowledge about healing than to apply healing principles in practice. También estudiamos los procesos de sanación para que así los enfermeros pudiesen aplicar esos principios de sanación a la práctica. Thank you. Gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta de Juan David Montenegro. So we have another question by Juan David Montenegro. With your experience and knowledge, what recommendations would you give to us to be able to define the study phenomenon of the doctoral thesis in light of the spectacular proposal that you make with your vision of these concepts? Oh, wonderful. Thank you. Gracias. La pregunta dice, con base a tu experiencia y conocimiento, ¿cuáles son las recomendaciones que darías para definir el fenómeno de estudio de una tesis doctoral en vista de la propuesta espectacular que nos has dado con tu visión de los conceptos? Okay, Danny. So, any of these areas are ripe for study. Entonces, cualquiera de estas áreas son buenas para el estudio, para estudiar. There can be questions framed around the humanization experience. The people we care for experience, how nurses promote this, what outcomes you can attribute to this? Entonces, pueden haber preguntas alrededor de la experiencia de la humanización, de la experiencia del significado,
de la promoción de enfermería y de los resultados que se les pueden atribuir a estos. So you could have a program of research for your entire career that focuses on explicating, facilitating humanization. It might be facilitating meaning. It might be facilitating choice, quality of life. Any of these substantive areas relate back to this work, and your program of research can focus on facilitating humanization, which has these different dimensions to it, meaning, choice, quality of life, health and healing for all in living and dying. Entonces, ¿podrías tener un programa durante toda tu carrera de enfermero que se dedica a la explicación de cada uno de estos fenómenos, de la facilitación de la humanización, significado de la decisión, de la calidad de vida, salud y sanación, ya que todo esto va a ayudar a la facilitación de la humanización? Entonces se podría estudiar cualquier una de estas dimensiones. As one example, my own research has focused on humanization, meaning, and healing. Como ejemplo, mi propia investigación se ha enfocado en la humanización, el significado y la sanación. All three are related. Todos los tres están relacionados. Thank you. Gracias. So we have another question. With regards to nursing care, with regards to artificial intelligence, should this be something to worry the minds of thinkers of nursing during these times? Or not necessarily worry, but to occupy. Entonces, la pregunta es, ¿el cuidado de enfermería frente al reto de la inteligencia artificial es un aspecto que debe ocupar a los pensadores de enfermería en estos tiempos? Yes. Sí. Artificial intelligence from a nursing perspective would look different than an artificial intelligence from a merely engineering or technological viewpoint. La inteligencia artificial desde una perspectiva de enfermería se vería muy diferente a una inteligencia artificial que sería construida a partir de puramente conceptos de ingeniería. Because the artificial intelligence in and of itself would never constitute nursing. Pues la inteligencia artificial por sí sola nunca constituiría un enfermero. We would have to work with various disciplines to think about how to integrate a humanization perspective within that artificial intelligence. Tendríamos que trabajar con varias disciplinas para buscar integrar el concepto de humanización dentro de esta nueva modalidad. Thank you. Gracias. We have another question, so, from Ana Maria Alvarado. Thank you very much. This session was very interesting and leads to many reflections. When we talk about the unifying focus of discipline proposed by Willis et al. In 2008, in which of them could we develop the care of spirituality of the human being, the care of the spirituality? Thank you for that question. Gracias por la pregunta. Entonces, la pregunta es, al hablar del enfoque,
creador de la disciplina. Sorry, Danny, I'm just repeating the question. Sure. Del enfoque unificador de la disciplina propuesto por Willis et al. En 2008. ¿En cuál de ellos podríamos desarrollar el cuidado de la espiritualidad del ser humano? Okay, Danny. There are various areas that could be pinpointed. Hay varias áreas que se pueden escoger. Humanization in and of itself brings in the notion of the human being as a spiritual being. La humanización por sí sola trae el concepto del ser humano como un ser espiritual. And meaning is another very significant focus for spirituality. Y en términos de enfoque, el significado es otro enfoque muy importante de la espiritualidad. But I see it being intricately linked with the human being and humanization. Spirituality is a manifestation of our human being. Pero lo veo muy relacionado con el ser humano y la humanización. La espiritualidad es un aspecto fundamental del ser humano. We also know that from my own work that healing has spiritual dimensions. Sabemos desde mi propio trabajo o desde mis propias obras que la sanación tiene sus propias dimensiones. Some of my work is on spiritual healing and spiritual knowing, which are part of the human condition. Algunos de mis trabajos o de mi trabajo trata de la sanación espiritual o el conocimiento espiritual, que son su propia área de conocimiento. And as people are facing dying, their spiritual being is a major focus in the work of compassionate care at the end of life. Mientras las personas están enfrentando la muerte, el trabajo espiritual es un aspecto fundamental del cuidado paliativo al final de la vida. I hope this helps you. Espero que esto te ayude. Thank you. Gracias. So we have another one that says, if the development of the nursing focus is still in a, is still considered to be in a high level of abstraction, how can we make it more concrete? Can this be done only by developing medium range theories? So in Spanish, la pregunta es, si el desarrollo del foco de enfermería aún se encuentra en un nivel muy alto de abstracción, ¿cómo lograr hacerlo más concreto? ¿Será solo con el desarrollo de teorías de mediano rango? This is a great question. Excelente pregunta. Making more concrete happens through research and integration into practice. Para hacerlo más concreto, se debe hacer investigación e integrar esos conceptos a la práctica. Middle range theory is one example of making these higher abstract concepts more concrete. Un ejemplo para hacer que estos conceptos sean más concretos es, son estas teorías de mediano rango. There is also practice-based theory called situation-specific theory. También hay teoría basada en la práctica a la cual se denomina
Teoría basada en situaciones. For example, my own research has led to the development of a situation-specific theory of healing for men. Por ejemplo, mis propios estudios han desarrollado teorías de sanación en situaciones específicas para hombres. Healing from child abuse. En hombres que estén en proceso de sanación de abuso. So it's very specific, so it's very specific to men who've experienced child abuse and promotion of their healing. It's situation specific theory, which makes it very concrete. Entonces, como pueden ver, es una situación muy específica que se enfoca a la sanación en ese momento específico para el hombre. And you take those theory components and then you develop your healing interventions or modalities from that theory. Y entonces se toma esas componentes de la teoría y se desarrolla una teoría a partir de eso. Gracias. Thank you. So, Danny, we have time for a couple more questions, sadly. So, but later on, we can still send you a couple of the thank yous that people are writing in the comments. Great. So that you can see how much appreciated. So we have one that says, Dr. Willis, thank you so much for your thoughts. In these times of opening of our discipline, the opening of our discipline is very important, but I have one question. Recently, Pamela Reed, with her doctor students, proposed the prismatic mid-paradigm of nursing, where the concept of vulnerability as the center is made. And what is your opinion on this? And what are the possibilities of this in the future of nursing? First, I have to acknowledge I have not read this paper. Okay. Entonces, lo primero que debo reconocer es que no he leído este trabajo del paradigma prismático de enfermería. But human vulnerability is a part of the human condition. Pero la vulnerabilidad es parte de la condición humana. Which we talk about in our humanization concept. De la cual hablamos en nuestro concepto de humanización. We are all as human beings vulnerable to any sorts of insults or injuries or conditions. Given human nature. Entonces todos estamos sujetos a estas condiciones o a estos pensamientos dado nuestra condición de ser humano, nuestra naturaleza. So, therefore, I think vulnerability is inherent within the humanization framework and makes, without having read the paper, makes sense to me. Siendo así, creo que la vulnerabilidad es fundamental dentro del proceso y sin leer el trabajo, puedo decir que concuerdo con ella. Without having read the paper, prismatic also makes sense to me because we talk about humanization in all these dimensions of meaning, choice, quality of life, healing, living and dying as being prismatic. Y el hecho de ser prismático también tiene sentido sin haber leído el trabajo, ya que todos estos componentes del vivir y morir trabajan de esa manera. Because the prism allows one to see various aspects or features in relationship to the other.
Porque el prisma nos permite ver diferentes aspectos y situaciones que se relacionan con todo lo demás. Thank you, and I will look forward to reading that paper. Muchas gracias y estaré muy, muy emocionada de poder leer ese trabajo. Thank you, Danny. So we're going to do one more. First of all, I would like to thank you for your presentation. It has been pretty much very inspiring to me. I have a huge concern about how the discipline of nursing is developed and how this could help us as Colombian nurses to become more visible in the political scene in order to be acknowledged as social change actors. So do you have any thoughts on that? Absolutely. That's wonderful to hear. Nurses have to advocate for the human good. Entonces, eso es maravilloso escuchar. Los enfermeros deben ser abogados para el bienestar de la persona. En referente a la pregunta, se habla como actores sociales del cambio. I am not embedded within the context, obviously, in Colombia. No conozco el contexto, obviamente, en Colombia. But humanization for me is a global concept that applies no matter where one is. Pero la humanización para mí es un concepto global que aplica no importa en donde uno se encuentre. There are so many threats to humanization via dehumanizing strategies and tactics and policies and practices, such that nurses must be on the forefront of advocating for the human good of health and well-being. Hay tantas amenazas a la humanización desde las políticas, desde situaciones, desde riesgos, por el cual los enfermeros debemos ser los actores principales en la defensa de esta humanización. I believe that our advocacy for humanization, meaning quality of life, healing for all, is the great work that we do at the bedside, in homes, in communities, with the homeless, with the dispossessed and marginalized. That is our calling. Soy un firme creyente que nuestro llamado es trabajar en la sanación y en la calidad de vida al lado de la cama de la persona enferma, en nuestras casas, en nuestras comunidades, con las personas sin hogar y también con aquellas personas marginalizadas. Thank you, Dr. Willis. Gracias. Lamentamos mucho no poder seguir viendo sus comentarios. Les estaremos mandando los agradecimientos al Dr. Danny Willis. Y muchas gracias por su participación en esta conferencia. Thank you, Danny. I'm very sorry. We're going to have to end it here. We'll be sending you all of the information and all of the thank yous that they're giving you. And now I'm going to pass on the word to Alejandra Fuentes. Bueno, yo creo que ha sido una jornada bastante interesante. Un agradecimiento especial para el doctor Danny Willis por todo lo que nos ha enseñado hoy y nos ha recordado. Esta oportunidad nos abre unas posibilidades para el debate académico, para poder interactuar aún más sobre este tema tan interesante y sobre todo para todos los aportes que podemos hacer para guiar la investigación, para guiar la teoría y sobre todo para transformar la experiencia de cada una de las personas que tenemos a nuestro cuidado. Entonces, este espacio de interacción, yo quiero agradecer a todos por las preguntas que también han realizado y que seguramente nos van a permitir reflexionar sobre este tema y abrir otros espacios para que en medio de las discusiones de las clases de doctorado u otros espacios que tengamos, podamos seguir analizando
y revisando cómo estos planteamientos son de interés, ¿no? Acá se recogían tres preguntas o Dani nos hacía varias preguntas que seguramente hoy no se alcanzan a dar respuesta y que van a seguir en debate. Una de ellas es tener un enfoque unificado para enfermería, mirar el nivel de avance y hasta dónde podemos pensar que tenemos un paradigma maduro y también todas esas nuevas perspectivas y ese enfoque histórico que nos han dado. Creo que queda muy en el tintero y con las preguntas que se plantearon allí esta nueva propuesta de Pamela Reed, todo lo que ha reflejado en sus nuevos artículos en los que tenemos del último año y creo que va a ser una propuesta de interés y que próximamente seguramente la podemos ir analizando. Al doctor Dani, un agradecimiento, seguramente que ya lo tendremos en clase en privado para hablar con los estudiantes y poder reflexionar sobre esas preguntas. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Reiteramos también a ustedes la invitación para ser parte del programa de doctorado en enfermería de la Universidad de La Sabana, también del programa de maestría y el programa en pregrado, donde analizamos y siempre tenemos presente toda la perspectiva disciplinar y el enfoque epistemológico. Entonces, un feliz día para todos. Gracias, doctor Dani. No sé si tenga alguna consideración final. Porfa, María José, para que él lo pueda expresar. Dani, she's thanking you for everything. I have sent you a voice message of what she has said, but she wants to know if there is any final thoughts that you wish to give the audience. Go forward. Can you hear me? Go forward and bring your knowledge, your passion, your research, your theory, your development, your caring, your humanization practices to the world. This is what we are here to do. And I'm just so honored to have had this opportunity. It's so special to me. And I care deeply about our world. And this is an example of being able to have an influence in the world through sharing my own love of nursing and the human universe. Thank you. Thank you, Dr. Dani. María José. Lo que él dice es que sigan adelante todos, traigan su pasión, su investigación, su desarrollo, sus prácticas humanizadas y todo eso a la enfermería. Estoy muy honrado de haber podido participar porque yo soy una persona que me preocupo mucho con el estado del mundo y esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos contribuir entre todos por medio de mi pasión que es la enfermería a la mejora continua de la enfermería y del mundo. Bueno, creo que estas palabras nos inspiran a continuar con los muchachos que emprenden toda la búsqueda de ese fenómeno de interés para emprender la tesis doctoral. Creo que es muy inspirador y pronto tendremos pues unos resultados bastante interesantes. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los asistentes, a los estudiantes, al equipo organizador y a María José también por su traducción. Un feliz día para todos y muchas gracias de nuevo por su asistencia.